Hey, welcome everyone. Thank you very much for joining. Bienvenido. So we still have, you're welcome. Thank you. 12:58, so we're going to begin, right, mientras los demás pues se nos unen. Así que thank you for being here. I'm going to share with you the presentation, okay? Vamos a ver. Okay, guys, so today is our class, well, session 3 or clase 3, right? From 3 out of 16, tenemos a 3 de 16, right? Así que thank you very much for being here. Vamos a continuar siempre un poquito con un repaso sobre lo que vimos el día de ayer. And then we're going to move to section 2, right? Que es la sesión número 2, okay? So yesterday, what we did, lo que hicimos es que nos pusimos a repasar un poquito, ¿verdad? Sobre las diferentes reglas, right? And the use that we have con ya diferentes subject pronouns. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un poquito de repaso, ¿verdad? Y luego, pues, nos vamos a dirigir solo a la sección 2, ¿okay? Así que nada más también invitarlos, chicos, a que empiecen a trabajar en su plataforma. El día de hoy voy a revisar cómo vamos, porque a mí me da la opción de ver qué tanto ha trabajado cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir monitoreando todos los días, pero al menos una o dos veces a la semana, to see how you're working, para ver cómo va. Así que espero que pues hayan tenido una mañana bonita, por cierto. And let's begin. Right? Vamos a comenzar ya esta tarde con nuestra clase de día. Okay, so let's see. One of the things that we studied yesterday, right? It was related to present simple or simple present, right? And we were saying that sometimes it's kind of difficult, right? To organize the ideas and then to say your sentences. Entonces decíamos que para eso nosotros vamos a seguir un orden. We have a pattern, right? Voy a hablar un poquito de, digamos así, de lo más importante de lo que vimos ayer. So, the most important thing is the structure, right? We said that for our sentences, we need our subject, verb, and complement for the affirmative sentences, right? And aquí, en esta parte, es donde yo debo de poner atención, porque aquí es donde yo voy a aplicar reglas si son necesarias, okay? And then for the negative statements, we said that we need a subject, and then we need a auxiliary, right? In this case, don't or doesn't, dependiendo de cuál es el que nosotros estemos utilizando. And then we need a complement, right? So, with the complement, right, it could be any complement. A veces pueda que haya, a veces pueda que no, okay? And then the last part, which is the question form, ¿verdad? And we said something important about this yesterday, right? Lo importante que dijimos sobre las preguntas el día de ayer es que tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dos tipos de preguntas? A ver. Information. Muy bien, information questions, then. Y las, and the question short. Yes, yes, no question. Very good, excellent. Yes, no questions, right? So we got information questions and yes, no questions. ¿Y cuál era la diferencia que veíamos ayer? O sea, ¿qué es el único aspecto, el único elemento que va a cambiar entre una y la otra? Vamos a ver. The use WH word. Muy bien, exacto, ¿verdad? Si yo voy a hacer una yes, no question, decíamos, esta es mi fórmula. Auxiliary, bueno, déjenme sacar un puntero por acá. Acá, decíamos, no. Okay. Decíamos que necesitamos un auxiliary, un subject, un verb en su forma base, complement en un question mark. Y en este caso, por ejemplo, vengo yo y pregunto, do you have brothers and sisters? Let's see, Anita, do you have brothers and sisters? Yes. Okay, yes, muy bien. Teacher. Exactly, right? So she's going to answer, yes, I do. Entonces, esas respuestas
Son las respuestas cortas, son las short answers. Muy bien. Entonces, cuando yo, o sea, cuando mi objetivo es conseguir un sí o un no, o sea, saber si sí o no la persona, ¿verdad? Hace esto, lo otro, tiene esto, lo otro, etc. Entonces, I'm going to do it like that, right? Por ejemplo, yo puedo preguntar, let's see, Natalia, do you like animated movies? Do you like animated movies o películas animadas? Do you like animated movies? Yes, I like. Okay, very good. En este caso ella va a responder, yes, I do. Or yes, I do. Or yes, I like animated movies, right? So okay. Yes, I do. Very good. Entonces, las dos respuestas que conseguí podrían haber sido un sí o un no, ¿verdad? Pero cuando yo quiero hacer una information question, ¿verdad? Esos son los elementos que tengo para las preguntas, si es una question, ¿verdad? Pero cuando yo quiero hacer una pregunta distinta, como por ejemplo, yo le puedo preguntar, let's see, a Ricardo, where do you work? I work in my house. Okay, excellent. Very good. I work in my house. O la respuesta pudo haber sido in my house. Okay? Now, vamos a ver si yo vengo y le pregunto a María. María, where do you live? Repeat, please. Yes. Where do you live? I live in Santa Tecla. Very good. Okay. So the answer is I live in Santa Tecla or just Santa Tecla, right? Entonces, cuando yo hago ese okay. tipo de pregunta, yo no voy a esperar un sí o un no, sino que voy a esperar esa pieza de información que yo ando buscando. Por ejemplo, le vamos a preguntar a, vamos a ver, Fátima, what about you? Si yo le pregunto a Fátima, what time do you have lunch? Okay. ¿A qué hora almuerzo? I don't know. Ok. Una hora podría ser venir media a la una. Entonces la respuesta podría ser at 1 p.m. Digamos, pero si es a la una, at 1 p.m. Y, ¿verdad? Esa pieza de información que yo andaba consiguiendo era time. What time? Ok. Cuando yo le pregunté a María, where do you live? Andaba buscando place, un lugar, right? O cuando yo le pregunté también a Ricardo, where do you work? I was looking for a place, and he said, in my house, right? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, en los ejercicios que yo les dejé ahí en el chat el día de ayer, había uno que era sobre eso, ¿verdad? Era sobre las WH words. Para los que no los han hecho aún, ahí van a encontrar más ejercicios, ¿ok? Now, I'm going to move. ¿Qué más vimos ayer? Well, yesterday we studied a little bit of the spelling rules for the third person singular, ¿verdad? Y pues todo este barullo, por decirlo así, es porque cuando nosotros tenemos la tercera persona de singular, debemos de poner close attention, ¿verdad? Mucha atención a cómo nosotros vamos a utilizar los verbos, ¿right? And then we said that generally when the verb ends in SS, CH, SH, X, Z, and O, we're going to add ES to the verb, okay? Now, todos esos verbos que tengan esas terminaciones van a llevar una ES al final adicional, pero solamente para la tercera persona. Ahora bien, les pregunto yo, ¿cuál es la tercera persona? What do you remember? He, she, it. Muy bien. Okay, that is correct. So generally, when we talk about the third person singular, we're making reference to he, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir en el chat. He, she, it. O, en dado caso, podemos decir también singular nouns, ¿verdad? Todo lo que son singulares, ¿verdad? Van dentro de esa categoría. Okay. Ahora lo que quiero es que se vayan al chat y me den ejemplos de singular nouns. Por supuesto, ya sé que ya tengo he, ya tengo she, pero ¿cuáles serían otros ejemplos de singular nouns que yo puedo agregar dentro de estas oraciones? Vamos a ver. Y voy a empezar yo. Vamos a ver. Computer.
The computer, what about you? Denme ejemplos de nombres singulares, singular noun. Recordemos que un noun is a word, right? That we use, you know, in order to name something, para nombrar, ¿verdad? Animales, cosas, lugares, etc. Entonces, esos son los nouns. ¿Cuáles son ejemplos de singular nouns? Veamos. Ahí en el chat pueden compartir. Muy bien, Natalia. The house, muy bien. Ahí están poniéndome sus ejemplos en el chat. Tenemos the notebook, okay, the phone, my dog. Very good, maybe my dog. What else? ¿Qué más? I can say water, the car. The car, dice Lorita. The car, okay, muy bien. The chair, okay. Or I just can say water, sin el de también, sino the water, the car, etc. I can say water. My bottle, says Fatima. Muy bien, okay. Watch, Anita, es el verbo, okay. The sky, muy bien, María, okay. The sky, I can say the dress, or a dress, right? A dress. Un vestido, okay. Puedo decir Mary, ¿verdad? Puedo decir, muy bien, telephone, ¿verdad? Puedo decir Thomas, ¿verdad? Puedo decir Luis. Y todos esos son my pencils, dice Fatima. Todos esos que ustedes están compartiendo dentro del chat, esos son singular nouns. Quiere decir que con todos esos, más he, she, and it, esos son los que con los que vamos a utilizar esas reglas que estamos viendo en pantalla. La segunda regla, decíamos, ¿ok? Es when a verb ends in Y preceded by a consonant. You cut the Y and then you add IES, ¿ok? And then we got some examples like study, worry, carry, etc. Okay? Now, ¿por qué decíamos el día de ayer que no nos tenemos que confundir con la regla 2? ¿Alguien recuerda? Why? Why do we have to pay close attention? Okay. If you don't remember, no problem. La razón es por la que sometimes we have verbs ending in Y, but they are preceded by a vowel. Pero si son precedidos por una vocal, ¿qué dice ahí? We just add S to the verb, okay? So we have to be very careful, ¿verdad? Porque si yo de repente encuentro el verbo play, yo no puedo decir players, right? No, porque como va precedido de una vocal, no necesito aplicarla. Tengo el verbo enjoy and buy. So, in that case, I don't need to apply the rules, ¿ok? Solamente la aplico cuando va precedido por una consonante, ¿ok? Y, teacher, ¿y qué hago con todos los demás verbos? Decíamos que si no aplican ni a la primera ni a la segunda, entonces solo le vamos a agregar S al final. Some verbs change their spelling by just adding S to their verb infinitive. Work, works. Show, shows. Speak, speaks. Right, etc. Okay, vamos a ver. Esto en sí es sobre las reglas que vimos el día de ayer. Y ya les preparé un documento que les voy a compartir dentro del chat. Okay. Now, ¿qué vimos? ¿Qué más vimos? Vimos también la forma negativa, the negative form. Okay. Y pues aquí está especificado con quiénes vamos a utilizar el do not o el don't, ¿verdad? Que va a ser I, you, we, and they. Y con quiénes vamos a utilizar el does not or doesn't, ¿verdad? Que es con he, she, it o los singulares, ¿verdad? Y también el día de ayer, esto creo que ya se los compartí, si no estoy equivocada en el chat. Y si no, pues yo se los comparto de nuevo, no hay problema. Then I have the interrogative form, ¿verdad? Decíamos que para hacer preguntas necesitamos auxiliar. Y para I, you, we, and they, we're going to use do. Y para he, she, it, we're going to use does. Okay? Now, la razón por la que los he traído, digamos, aquí a revisar todo esto es porque vamos a hacer un par de ejercicios y luego vamos a hacer la introducción para lo que es la sección 2. Okay? So let's go ahead and do something. Bueno, antes de pasarme a eso, solamente recordar una cosa importante. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en la plataforma? Remember that the verb have is irregular. Okay. El día de ayer mencionamos esto que es súper importante. El verbo have es irregular. So we have to be very careful. Okay. Por ejemplo, yo puedo decir, I have
I have a notebook, right? I have a notebook. But you have a notebook. But I can say Ricardo has a notebook, right? Por supuesto, no creo que vamos a dar vuelta de color. Ricardo has a notebook, right? Or I can say Maria. Maria, she has a notebook, right? Okay. And then I can say we have notebooks. My teacher, we have notebooks here. We're writing down our notes, ¿verdad? Or they have notebooks. Pero, okay, solo tenemos, debemos de tener cuidado, especial cuidado en la tercera persona, porque no es have, es has, okay? Muy bien. Y no olvidemos, ¿verdad? Don't forget los auxiliares. Always, 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 right? The auxiliary too is used with I, you, we, and they. Do not forget that, right? ¿Qué más, teacher? That the auxiliary does is used with he, she, and it, okay? And also that when you use the auxiliary, ¿verdad? Ya sea in interrogative or negative, el verbo no cambia, okay? No va a cambiar. Si yo ya tengo un auxiliar, I don't need to change my verb, okay? ¿Por qué? Porque el auxiliar está haciendo el trabajo, ¿verdad? Ya no necesito agregar o modificar mi verbo, ¿verdad? Así que let's do something, okay? What I want you to do is to take a look at the verbs, okay? And we're going to type in the chat, we're going to type the third person singular of each of the verbs, okay? And I'm going to do it here as well, okay? Yo lo voy a ir haciendo acá también con ustedes. So, let's begin. Vamos a comenzar. What about the verb ask? What do you think? Ahí en el chat, please type, dijiste, ¿verdad? Type the third person singular for the verb. Okay, ¿cómo nos quedaría el primero al aplicarle las reglas? Si es ask. Nos quedaría. Right? Okay. Why? Because it doesn't, we cannot apply rule number one. We cannot apply rule number two. Exacto, Lorita. Así que nos quedaría ask. Right? Okay. What about the second verb? ¿Cómo nos quedaría el segundo verbo? Vamos a ver qué tan rápido necesitamos ahí en este chat. Ah, muy bien. Okay. Very good. We got, oops, answers, right? She answers the phone, right? She answers the phone. Very good. The next one is, nos dice ahí Fátima, calls. Very good, right? Calls. My sister calls her husband, right? My sister calls her husband. Okay, the next one is leave, right? So, exacto, muy bien, Fatima. Okay, leaves, right? Como termina en E, no aplica ni a la primera ni a la segunda regla, solo agrego la letra E, leaves. My parents, en este caso, si es plural, live in San Salvador, pero si ya lo cambia a tercera persona, my sister lives in San Salvador. Muy bien. The next one, veamos. What about like? Okay. Muy bien. Likes, right? Likes. Okay. The next one is takes, right? Takes. Yo puedo decir, veo a una chica y digo, the girl takes pictures. Or the girl takes beautiful pictures, right? Okay, then I got ride. What about ride? En este caso sería rides, because I don't need to add anything else, right? What about the next verb? The next verb is wait. What about wait? Oh, no, Patricia. No, perdón, Fátima. Ahí solamente agregamos ES. Más adelante vamos a ver con ING. Con ING ya es para present continuous, ¿verdad? Luego Patricia nos dice waits, muy bien, waits, right? Ahorita solo present simple, okay? And then the next one is wants, right? Wants. She wants a cup of coffee, okay? Or my boss, mi jefe, my boss wants his report. Quiere su reporte, my boss wants
his report. Muy bien, chicos, exactly. So the next verb is walks, right? Walks. She walks on the street, right? And the next verb is go, right? Go. Y pues nos quedaría goes. ¿Por qué, teacher? Porque ahí sí puedo aplicar la regla 1, que dice que los verbos que terminan en O, yo luego les agrego ES. Muy bien. Y luego tenemos do, que se convierte en does, right? Does. Muy bien. Very good. She does the homework. He does the homework, right? Then I have the verb speak, right? Speak. Now, in this case, since it's just the verb that ends in a consonant, all what I have to do is to add the letter S at the end, right? So that's going to be speaks. And then I got teach. Now, what happens with the verb teach? Teach is different because I have CH, right, at the end. So if I have CH, I'm going to add ES to the verb. So teaches, right? Very good. Now, what happens with the next part? I'm going to leave this one here, hopefully. Tal vez no afecta. Pueden verlo después. Then the next one. Let's move on to the second list, okay? Oops, perdón. Okay, so let's move on to the second list. Now, the first verb that I have is read, okay? What about the next, the third person singular? That's going to be reads. She reads a book. He reads the newspaper, right? Shout, right? Shout es como gritar, ¿verdad? Pero ya es más, es como hablar fuerte, ya, gritarle a alguien. Shout. En este caso, shouts, right? Then the next verb is open, right? Muy bien. Ahí estoy viendo lo que me están compartiendo en pantalla. Ok, tenemos opens, right? He opens the door, ok? He opens the door. Fátima, ahí solo la L va después de la A, ok? The next verb is talk, right? Entonces nos queda talks. Tranquila, Fátima, thank you. Ok, then I have the next verb is buy, right? Acá es donde yo les decía, we have to be very careful, right? Because cuando el verbo termina en Y precedido por vocal, ¿qué hago, chicos? ¿Qué voy a hacer? Is. Muy bien, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo? But present by vowel. By a vowel, exactly. So if it is preceded by a vowel, ahí ya no puedo hacer nada más que agregar la letra S. Okay? Then I have the next verb, and the next verb is make, right? So for make, no aplica la regla, so I just add S, right? Now with the verb study, what about study, guys? ¿Cómo les queda a ustedes? Vamos a ver ahí en el chat. Ruler 2. Rule number 2. Okay, we have to apply rule number 2. Entonces, en este caso, since the letter Y is preceded by a consonant, ahí sí, exactly, Fátima, ahí sí agrego I, E, S. Elimino la Y, agrego E, S, right? I, E, S. Very good. Now, the next verb is play, okay? Now, the same case, right? Ahí sí es Y, pero precedida de una vocal, a vowel. So in that case, I don't need to add anything else. Muy bien, chicos, ahí en el chat. Vamos a ver the verb listen, right? Listen, she listens to music, right? She listens to you. What about the next verb? The next verb is love, right? Love. Now in this case, no aplica ninguna regla. Exacto, Patricia. I just add S to the verb, right? The next verb is keep, right? Keep. Okay, mantener, right? Keep. So, well, all what I have to do is to add the letter S, right? Then I got the verb write. Lo mismo, no aplica la regla 1 ni la 2, solo agrego S al final. Then the verb cook, right? The same case. Cooks. And finally, dance.
Okay, dances. Now, como pueden ver, todo lo que requiere es un poquito de concentración y poner atención al verbo que estamos utilizando. Okay, porque no es lo mismo cuando yo hablo sobre mí que cuando yo hablo sobre alguien más. Por ejemplo, yo les puedo decir ahorita, I live in San Salvador. Okay, I go to the supermarket on Saturday. I teach English. Es más, lo vamos a escribir. Vamos a escribir. Vamos a ponerlos aquí de ejemplo. Un cuadrito. Vamos a hacer este ejemplo. Okay. I live in San Salvador. Okay. In my case, I go to the supermarket. Oops. Supermarket. On Saturdays, okay? Es cierto. I go to the supermarket. I go to the supermarket on Saturdays. I like to read and spend time with my family. Pasar tiempo con mi familia. Spend time with my family. Okay? I do the chores. ¿Qué es eso, teacher? Es hacer los chores. Cuando yo digo do the chores, es hacer los oficios. I do the chores in the morning. Okay. ¿Qué más? Quiero ver. I speak English. Okay. I cook the three meals. Teacher, ¿qué son meals? Las comidas. Desayuno, almuerzo y cena. Cuando le dicen, no se salte una comida, ¿verdad? Don't skip one meal, ¿verdad? La comida. Ya cada una tiene su nombre, ¿verdad? Las comidas son tres y ya tenemos breakfast, lunch and dinner, ¿ok? Pero meal es esa comida que usted tiene cada uno de sus tiempos. Now, vaya, eso solo es un ejemplo, ¿ok? Pero de repente yo le voy a contar no solo de mí, sino que yo tengo que hablar de otras personas también, ¿ok? Now, I'm going to talk about my mom, ¿ok? Mi mamá. Entonces aquí yo puedo decir, vamos a cambiar información. Por ejemplo, si yo hablo sobre mi mamá, ya no voy a decir she lives, voy a decir she lives. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? She lives in otro departamento, La Paz, for example. She lives in La Paz, okay? She goes to the supermarket, twice a month, digamos, dos veces al mes, okay? She likes, porque es cierto, she likes to watch dramas en YouTube. Me actualizada mi mamá, ¿ok? She likes to watch dramas and YouTube. She does the chores in the morning también, ¿ok? And she doesn't speak English. Oh, perdón. Voy a poner el teclado en inglés. No, perdí todo lo que acabo de escribir. No puede ser. Sorry, guys. Vamos a hacer algo, voy a ponerlo en... Ahí lo tiene, teacher. Sí, no, pero el problema es que no se ve. Voy a poner una diapositiva blanca atrás. Que ahí está solo que he quedado atrapado entre todo ese letrerío que está. Copie el cuadro y pégalo en otra. El texto, copie. No, no se puede copiar. No, cópiela. ¿Cómo no? ¿Ves? Ya no se puede copiar. Cuando ya le he dado, se sale de ahí y se queda, ya no se puede copiar. Solo seleccione. Pues, espérala. Para hacer eso necesito cerrar aquí. Ay, sí. No se puede. Ya media vez ya. Bueno, creo que alcanzan a ver más o menos ahí lo que les quise decir. Entonces, ahí ya no puedo yo seguir
ya no puedo yo seguir usando, pues, las reglas que usaría, por ejemplo, con la otra persona, right? That's not going to be the case. Es que fíjense que cuando usted escribe un texto y lo escribe en estas cajitas, ¿verdad? Por eso es que a mí se me olvidó y siempre lo hago en un bloque de notas. Porque si usted lo hace en esas cajitas, cuando usted le da clic o enter a cualquiera y se sale de la cajita, automáticamente lo deja en la pantalla y ya no se puede copiar ni mover hasta que yo borre todo. Entonces, ya ahí vamos a aprovechar y lo voy a volver a hacer, pero la parte de abajo. Entonces les decía, she lives in La Paz, les dije, ¿verdad? No es cierto. Just changing the information, ¿verdad? She goes to the supermarket twice a month, right? She likes to watch, les dije, dramas and YouTube, right? Luego les dije, she does the chores, right? In the morning. And she doesn't, por más que yo le explique a veces cómo se dicen las cosas, she doesn't like it. Lo voy a decir igual, she doesn't like, no le gusta nada en inglés y tampoco, she doesn't speak English. Right. Then she cooks the three meals. También ella cocina los tres tiempos de comida. Ok, entonces, as you can see there, guys, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, ahí es donde yo voy a aplicar las reglas. ¿Por qué? Cuando yo utilizo I, you, we, they o plurales, nada de todo eso que acabamos de explicar aplica. Solamente cuando uso he, she, it, o singulares, ahí es donde tengo que aplicar. Por eso es que present simple requiere un poquito más de concentración en este sentido. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Está claro el concepto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Yo sé que es el tercer día que explico lo mismo, pero es más que todo para que practiquemos y para que quede bien claro. ¿Alguna pregunta, chicos? No, teacher. Very good, muy bien. Y para los que quieran practicar, en el chat les dejé una cajita con un montón de ejercicios para que usted los pueda practicar todo lo que hemos visto. Dígame, María. In sentences, she likes to watch dramas and to, they're no use, doesn't. No, porque sí le gusta. Sí, por ejemplo, algo que a mi mamá no le gusta, she doesn't like, doesn't like. Cuando yo agrego doesn't a la par del verbo es porque la oración que yo quiero decir es negativa, ¿verdad? Por ejemplo, she doesn't like, ya sé, she doesn't like chocolate cake. She doesn't like chocolate cake. Okay. En mi caso, por ejemplo, I don't like. Wow, qué difícil. Porque la verdad es que con comida. De chiquita no sufrieron conmigo, al contrario, se asustaban porque de todo comía. Pero I don't like. Where do you live, teacher? Oh, I live in San Salvador. Potato. Okay. I don't like potatoes. Mentira, no es cierto, pero digamos que no me gusta. I don't like potatoes. Entonces, en este caso, María, cuando yo agrego el doesn't o el don't, es cuando la oración es una negación. Por ejemplo. Yeah. Yo puedo decir, Ricardo, okay, tell me something that you don't... Ah, okay, María. Ricardo, tell me something that you don't like. Hi, teacher. Tell me something that you don't like. Difícil, ¿verdad? Para mí es difícil decir algo que no me gusta. Sí. Invente. Soup. Digamos que siempre. The onion. Ah, onion soup, ok. Entonces, Ricardo doesn't like onion soup. So, es un no, teacher. I don't like it, okay? Ricardo doesn't like onion soup. O yo puedo decir, digamos, Natalia. Natalia
doesn't study French. No estudia francés porque ella está estudiando conmigo. She's studying English. Okay, está estudiando inglés. She studies English. Natalia doesn't study French. Okay. Entonces, ahí no sé si contestamos su pregunta, María. Yes, teacher. Thank you. Excelente. You're very welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Teacher, yo tengo una duda. Oye, Ricardo, dígame. Ajá. En la oración, she likes to watch dramas and YouTube, ¿es y YouTube o en YouTube? Y YouTube. Y and es y. Ok, por ejemplo, y. Yo puedo decir, ajá, I like fruits, I like fruits, perdón, and vegetables. A mí me encantan los vegetales. Okay. Ok, es que yo al inicio como que lo había entendido es she likes to watch dramas como que en YouTube. Ok. So that would be in YouTube, right? Ajá. Ahí sería diferente. Pero no, okay. En este caso es, son las dos cosas. ¿Y? Dramas ¿Y? Y YouTube. Ok. ¿Sí? Porque según entiendo ya veo los dramas en Netflix y pues me encanta ver YouTube. Ok. Ajá. Entonces, yes, and es para agregar. Ok, dígame, Ricardo. But I talk about we, they, I use do. Muy bien, exactly, right? Now, when I am using the rest, right, I have to be careful. ¿Por qué? Porque como ya no hablo de la tercera persona, por eso si se fijan aquí, para mí yo usé don't, ¿verdad? Pero digamos que todos nosotros estamos en un salón de clase, por ejemplo, ¿verdad? Y pues nosotros venimos y decimos, we don't like this classroom. Yo me acuerdo que algo así me decían, no, pues pasemos para el otro salón porque el otro es más fresco y ahí era como, no, esto no nos gusta. Entonces, digamos que estamos en un lugar físicamente y decimos, no, we don't like this classroom. Ni a ustedes ni a mí no gusta. No, pues no, vámonos para otro room porque aquí no. We don't like this classroom, right? O podemos decir, we have class at 1 p.m. ¿Ok? Y podemos decir we don't like to digamos, we don't like to speak in class, right? We don't like to speak in class. ¿Ok? Que es mentira, porque ustedes, yo veo que sí les gusta participar y eso es muy bueno. ¿Ok? We don't like to speak in class. ¿Ok? Now, what happens with they? Bueno, lo mismo con ellos, ¿verdad? De repente vemos a otro salón, digamos que es el salón B, ¿verdad? Y nosotros decimos, they don't pay attention. They don't pay attention. Nosotros somos mejor, dicen, nosotros ponemos atención. So they don't pay attention. Entonces, all what we have to do is to pay attention to those details, right? Por eso les digo, la única concentración que deben de tener con presente simple es el subject. Y al verlo, solo analice qué está bien, para que usted sepa qué es lo que va a utilizar. ¿Voy a aplicar reglas o no? ¿Voy a usar doesn't or don't para las oraciones negativas? ¿Voy a usar do or does para las preguntas? Pero en este caso, chicos, solo déjenme decirles que de verdad, les recomiendo muchísimo los links que yo les dejé en el WhatsApp. No sé, levanten la mano quien ya los empezó a hacer o quien ya se metió. ¿Qué? Vaya, Ricardo, por ejemplo. Ricardo, ¿usted los recomienda, Ricardo? María también. Yes, it's beautiful. It's easy. Very good. Exactly. Están súper bonitos porque se lo califica automáticamente. Al momento que usted termina, le pregunta, ¿quiere ver sus respuestas o quiere mandárselas a su maestro? No le van a mandármelas a mí porque yo no las recibiría, sino que solamente denle clic obtener respuestas, obtener score, y automáticamente ahí le va a aparecer hasta la nota que se sacó. Okay? Así que answers. Now, besides that, guys, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a present simple? Teacher, en el caso de este, por ejemplo, todos los verbos se pueden utilizar en el presente simple, todos. Es correcto, absolutamente todos. Por ejemplo, give, dar. Give. Con tercera persona, give, dar, de dar. Oh, yeah, of course, give. Ajá. Por ejemplo, yo puedo decir, le voy a escribir todos estos ejemplos aquí en el chat. Los otros se los debo porque se quedaron atrapados ahí. Okay, pero puede guardar la captura de pantalla. Ahí están todos los ejemplos. No. Por ejemplo, I can say, my sister, mi hermana, es cierto, mi hermana hace eso, es cierto. My sister gives flowers
to my mom. Le da en el cumpleaños. A mi mamá le da cumpleaños. My sister gives flowers to my mom. Y todavía le puedo agregar on her, for her birthday. For her birthday. Para el cumpleaños, ¿ok? O puedo decir, por ejemplo, they give a certificate. Certificate to the students. ¿Qué es lo que hacen con ustedes, chicos? A ustedes le dan un certificado. They give a certificate to the students when they finish, cuando terminan. ¿Okay? Por supuesto, esta oración es más larga, ¿no? Pero they give a certificate to the students when they finish. ¿Okay? O yo puedo decir, they don't give a snack, digamos, ¿verdad? After the meeting. Por ejemplo, hay lugares en donde usted va a una reunión y siempre le dan un snack, le dan un cafecito o algo, ¿verdad? Pero hay lugares donde usted va y donde usted sabe que hay reunión, pero no hay snack, ¿verdad? Así que hay que llevarse uno el snack. Entonces, podemos decir, they don't give a snack right after the meeting. O, yo puedo decir, por ejemplo, digamos que esta teacher es mala, yo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, no le doy más oportunidades, digamos. Entonces, puedo decir, the teacher doesn't give doesn't give extra homework, digamos, extra homework to students. Okay, digamos que soy mala y no le doy más oportunidades. The teacher doesn't give extra homework to the students. ¿Verdad? Entonces, es cualquier verbo, mi estimada, cualquier verbo, mi estimada Anita, para que usted pueda utilizarlo. Todo lo que hay que hacer es poner atención al subject y usarlo de la forma correcta. ¿Ok? You're very welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chico? Teacher. Dígame. They use auxiliary do and does is only negative sentence. No, el do y el does es solo para preguntas, Ricardo. Y vamos a hacerlas ahorita. Solo don't y doesn't, sí, para negativo. Yeah. Creo que se confundió, ¿verdad? Por eso me yes, el don't y el doesn't. Muy does, bien. Entonces, y ya que Ricardo nos mencionó la pregunta, también, chicos, debemos de tener cuidado. Por ejemplo, si yo digo, my sister gives flowers to my mom for her birthday, y yo quiero hacer la pregunta, does my sister give flowers to my mom, right? Does my sister give flowers to my mom? They give a certificate. Do they give a certificate? Okay, y ahí continúa usted con la pregunta. They don't give a snack, okay? Do they give a snack, right? Okay, the teacher doesn't give extra homework to the students. Does the teacher, oops, give extra homework to the students? Okay, entonces, don't y doesn't, solo para negativas. Do and does, solo para preguntas. Okay, contestó su pregunta, Ricardo. Voy a poner aquí los ejemplos. Teacher, no sé si le comprendí yo al compañero, pero por ejemplo, cuando el do es verbo, entonces. No, esta es otra pregunta, pero muy bien, En forma auxiliar ahorita. Ahorita está como auxiliar, muy bien. Pero chicos, eso es importantísimo que lo recuerden, ¿ok? Algunas veces va a pasar la casualidad que se van a juntar do como auxiliar, o don't, ¿verdad? Como auxiliar, y el do como verbo. Por ejemplo, vamos a hacer esto para acá arriba, ¿ok? Tengo, veamos, the kid, ok, mi hija, por ejemplo, my daughter, vamos a usar a mí. My daughter does the homework in the afternoon, ok, my daughter does the homework in the afternoon. My daughter does the homework in the afternoon. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya la voy a pasar a negativo? ¿Cómo nos quedaría? My daughter
My daughter wants. Doesn't what? Vale. Si usted se fija, si pone atención a la fórmula, si usted se fija, aquí llevo el subject. ¿Cuál es el subject? Doesn't do. Ah, daughter. Muy bien. My daughter. Muy bien, ahí las dos participaciones que acabo de escuchar, ¿ok? Y en este caso, este no es un auxiliar, este es el verbo de mi oración, ¿ok? Es el verbo hacer la tarea, ¿ok? Entonces, my daughter doesn't do the homework. ¿Ok? In the afternoon. ¿Ok? Entonces, a veces va a pasar que se van a juntar los dos. Pero, teacher, ¿y por qué arriba dice does y abajo dice do? Bueno, aquí arriba dice does porque es she, mi hija. She does. Y como el verbo necesito modificarlo porque termina en o, le agrego es con la tercera persona. Y, teacher, ¿y abajo por qué está solo do? Porque estoy usando un auxiliar. Y cuando uso un auxiliar, ya no modifico. No se modifica. Es correcto. Ahora la pregunta. Does my daughter do, okay, the homework in the afternoon? Okay, does my daughter do the homework in the afternoon? Teacher, ¿y cómo compruebo que todo lo que usted escribe ahí está correcto? Me voy a ir al cuadrito que les compartí en el chat. El cuadrito donde están todas las fórmulas, ¿ok? Entonces, ese cuadrito usted lo abre, ¿verdad? ¿Y cuál es el cuadrito que nos compartió, teacher? Es el cuadrito donde está el primero que les presenté en la clase el día de hoy. Entonces, me vengo y digo, vale, vamos a ver si la teacher está en lo correcto. My daughter, sujeto. Does, verbo. The homework in the afternoon, complemento. Negativa, dijo la teacher que es subject, my daughter. Luego dijo ella que teníamos un auxiliar en negativo. Luego venía el verbo en forma base y luego venía el complemento. Vale, está bien. Y luego la teacher me dijo que si son yes or no questions, ¿verdad? Primero va mi auxiliar, luego va mi subject, luego va mi verbo, y luego va mi complemento, y luego por último el question mark. Entonces, por eso es bien importante la estructura, porque a veces, digamos, el comentario más común de los estudiantes es, mire, teacher, yo aquí tengo la idea, pero yo no sé cómo decirla. Pero el problema es que no sabemos cómo decirla porque no hemos ordenado la estructura. Media vez yo ordeno la estructura, agarro lo que tengo y lo pongo en su lugar. Okay, that's going to be a lot easier. Now, ¿qué sucede si no es el subject tercera persona, sino que es otro subject? Okay? Entonces yo puedo decir, students, okay? Students do their homework at home. Hacen la tarea en la casa. Okay? The students do their homework at home. Negativa. Students don't do their homework. Oops, perdón. Their homework at home. Ok. Y luego la pregunta. Do students. Oops, perdón. Do their homework. Homework at home. Ok. Y lo mismo, miren, subject, verb, complement. Subject, auxiliar negativo, verb en forma base, complement. Auxiliary, subject, verb in base form, complement, and question mark. ¿Ok? No sé si contesto su pregunta con respecto al do. Sí, es que alguien, una de ustedes chicas me había hecho la pregunta. Teacher, ahí donde dice students do their homework at home, es students es de primera persona, por eso estamos utilizando. Es un plural. Un plural. O sea, este es ellos. Ajá. En este caso, para yo saber qué tipo decir de... they. En vez de decir they, digo students. O en vez de decir students, puedo decir they. Aquí perfectamente yo puedo cambiar y venir. They do their homework at home. They en caso de they, se utiliza do. Correcto. Así es. Es un plural. Puedo ser estudiantes o pueden ser they.
No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Yo sé que nos estamos tomando más tiempo porque hoy teníamos que iniciar la sección 2, pero lo importante es que a usted le quede claro el tema. Para mí, chicas, eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O estamos claros? Hay que practicar, está un poco así, confuso, pero... Exacto. Muy buena observación, Ricardo. Present simple es un tense que requiere mucha práctica, ¿ok? Entonces, sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo con Ricardo. Hay que practicar mucho. Pero aparte de eso, chicos, ¿no más preguntas? Are you sure, sure, sure? ¿Seguritos, seguritos? Teacher, dígame. I have a question. Very good, dígame. Was your different O-U-R singular o plural? Or. Vaya, repítame la pregunta, por favor. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia de singular o plural? Perdón, en presente simple, O-U-R. O-U-R, our. Ah, okay. Muy bien, buena pregunta, ¿ok? Sí, en este caso, Glorita, ¿verdad? En este caso, Glorita, es distinto porque aquí lo que yo estoy, de lo que yo estoy hablando es de un posesivo, ¿ok? Y es más, vamos a hacer una cosa, les voy a compartir algo. Acá hay un cuadrito, que ya se lo voy a compartir, en donde ustedes pueden ver cuáles son esos diferentes tipos de possessive nouns that we have, ¿ok? Entonces, generalmente, pues, tenemos los possessive, los subject pronouns, ¿verdad? Déjame copiar imagen. Tenemos los possessive pronouns, possessive adjectives, perdón, y tenemos los possessive, yes. Y los possessive nouns, ajá. Entonces, o possessive pronouns. Entonces, in our, that case, aquí se lo voy a dejar en el chat colgado, denme un momentito. El que usted está mencionando, Lorita, es un possessive adjective, ¿ok? Our, o sea, nuestro, ¿ok? No es un, en realidad no es un pronombre, sino que es un posesivo, un adjetivo posesivo. Ahí dice, ahí está un ejemplo, si usted se fija en el chat de WhatsApp, ahí dice, our bird is noisy, ¿right? Esos pajaritos que son bien ruidosos, our bird is noisy, ¿right? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? En la primera columna, ustedes tienen los subject pronouns y en la segunda tienen los possessive adjectives, ¿verdad? Y les voy a pasar uno que todavía es más completo. En este pueden ver ustedes la diferencia entre todos ellos, ¿verdad? Porque siempre es bueno saber cómo se llaman las cosas. Porque miren, en ese cuadrito que les he compartido tienen subject pronouns, tienen object pronouns, tienen possessive adjectives, tienen possessive pronouns y tienen los reflexive pronouns, ¿ok? Entonces, ahí hay una clasificación para que ustedes puedan ver cómo funciona, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Lorita. Sí, es que en el primer ejercicio sale de la plataforma de aprendizaje. Ah, muy bien, ¿ok? Excelente. Entonces, yo tenía a esa... Me salió malo porque la respuesta que seleccioné me entré en duda. Ah, ok, very good. No, chicos, pero eso está bien. De hecho, yo les iba a decir, cuando, ya sabe a la orden, Lurita. Cuando ustedes tengan preguntas de la plataforma, a mí me encanta que me traigan esas preguntas acá a la clase, porque aquí en la clase yo tengo la oportunidad de contestar y así si alguien más tiene la pregunta, pues la contestamos para todos, ¿verdad? No, ahora que mencionamos la plataforma, voy a dejar de compartir acá y no sé si ya había compartido todo eso, pero bueno, voy a compartir estos ejemplos en el chat. Vamos a hablar un poquito de la plataforma, chicos, porque como ustedes saben, pues lo que es la plataforma está monitoreado, ¿verdad? El ¿cómo se le puede decir? El desarrollo por el hecho de que, pues, INSAFOR, ¿verdad? Requiere que nosotros podamos, pues, estar... trabajando, ¿verdad?, con los ejercicios. Entonces, por el momento, ¿verdad?, nosotros estamos acá. Ya me quedé. Acá.
Nosotros prácticamente estamos ya en el último, en la última sección de la unidad, ¿verdad? ¿Qué es esto? El knowledge check, ¿verdad? Había un video, ¿verdad? Acerca de what's your schedule, que allí, ¿verdad? No, nosotros estamos aquí. En el 1.10. Entonces, aquí si ustedes se fijan en el 1.10, ya van siempre las preguntas con do or does, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que poner en práctica todo lo que hemos visto. Ahorita, el punto que nos hace falta para finalizar es este, es un reading, ¿verdad? Que es el que voy a pasar después de esto, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en la plataforma, chicos, ¿verdad? Para que ahí vayamos complementando lo que vamos viendo aquí en la clase. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. A mí no me aparecen esos videos, Richa. En la plataforma. Uh-huh. De verdad. Y cuando usted ingresa, puede ver las otras secciones, como por ejemplo el knowledge check y todo eso. Sí, pero no los videos. Pero yo creo más bien que es porque en su empresa o donde usted está utilizando el internet está bloqueado YouTube, porque si está bloqueado YouTube no lo va a poder ver. No, porque el lunes que comenzamos estaba en mi casa. Estoy 2 días en casa y los demás aquí en la empresa. Sí, pero revisen. O tal vez alguien que sepa ahí en su casita le puede verificar si hay algún problema con YouTube. Porque todos tienen que aparecer. Cuando usted ve este cuadrito, este icono acá, es porque ahí adentro hay un video, ¿verdad? Uh-huh. Y todos los videos están como anclados, ¿verdad? A YouTube. Entonces todo okay. Viene de ahí. Pregunte. Y si no... Si pregunte hoy, Mari, si no encuentro una respuesta, hagamos una cosa. Escríbame en privado a mi chat y yo puedo comunicarla también con uno de nuestros técnicos para que me le puedan apoyar. No sé si le parece. Sí, está bien. Gracias, Richa. Vaya, y me avisa, por favor, a la orden. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta? Richa. Díganme. Solo como aporte ahí lo que mencionaba la compañera, ¿sí? A veces han tenido, bueno, en otro curso que llevo siempre con inglés corporativo de marketing, igual no salen los videos, pero tal vez por el uso del navegador. Exacto. A veces utilizan el Mozilla Firefox, entonces ahí sí miran, pero igual, es una sugerencia. Ok, gracias, Ricardo, muy amable. Vaya, Mary, esta es otra opción, ¿verdad? Thank you. Revise, you're welcome. Revise con otro navegador a ver si funciona. Ok. Okay, lady. No se preocupe, lady. Gracias por avisarnos. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, teacher, yo, de Dígame. Nuevo. Dígame. Recuerdo que en el módulo 1 veíamos el present. So, only, ¿verdad? Present. ¿Cuál es el...? Bueno, entonces, no sé si es el mismo simple present. ¿Ahí existe alguna diferencia al final? Sí, claro que sí, hay una gran diferencia y muchas gracias por mencionarlo, de hecho yo lo iba a mencionar hace un momento. Sí, lo que ustedes ven en el nivel 1 es el presente simple del verbo to be, ¿ok? Entonces aquí hay que separar esas dos cosas. En nivel 1 yo veo presente simple del verbo to be, en nivel 2 yo veo presente simple para el resto de todos los verbos, ¿ok? Entonces, un aspecto bien importante del verbo to be es que es independiente. Él solo se hace afirmativo, negativo y pregunta. You are a student. You are not a student. Are you a student? Okay. She is happy. She isn't happy. Is she happy? Right? Entonces el verbo to be con él solito puede ser afirmativo, negativo y pregunta. Ese es el presente simple del verbo to be. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el presente simple, pero para todo el resto de los verbos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, que ese presente simple solo es para el verb be, y este tema es para el resto de los verbos, ¿ok? El verb be no necesita ayudantes, él solito puede, es el chico independiente, pero todos estos verbos sí necesitan ayuda, right? They cannot do it alone, no pueden cumplir su función por sí solos. Esa es la diferencia. Pues sí, ya, me acuerdo. Bye. Excelente. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? No one. Okay. No, excelente. You're welcome. Y así, chicos, cuando tengan preguntas, tráiganlas. Yo con mucho gusto se las contesto.
Vaya, chicos, entonces ya la parte final, ¿verdad? Que quisiera yo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que son las questions with present simple y ya pues, tuvieron que haber pasado lo que es el knowledge check del 1.10. Esta parte de acá la dejaré para mañana. Esperen, solo lo voy a separar porque eso me va a servir el día de mañana. Me voy a pasar ya de un solo al final. Yo sé que hoy vamos a comenzar la sección 2, pero no importa, valió la pena. Mañana vamos a ponernos al día con lo demás. Bueno, pues sí. Entonces, vamos a ver ya la última parte que es, it says, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules, okay? So, we're going to read it very quickly porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Y pues, esta información ustedes también la tienen dentro de la plataforma, okay? Yo les comparto de todos modos esa información en la, de la clase, así que no problem. Entonces, we have 3 different profiles, ¿verdad? 3 perfiles diferentes, 3 different profiles. And it says, student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules, right? La palabra es schedule. Schedule, que es la pronunciación más común en Estados Unidos. Y está schedule. Schedule, que es más que todo British English. Schedule. Pero lo más común es schedule. 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 Yo le voy a compartir un el ejercicio para que lo vean la pronunciación. Don't worry. Now, ¿qué sucede con esto? Vamos a ver, lo voy a leer y ustedes me dicen si tienen preguntas con el vocabulario. Okay? Tenemos la primera student. Her name is Brittany Davies and she's a college student, right? And Mike pregunta, what's your schedule like? Cuando yo hago ese tipo de preguntas con like, es porque yo pregunto cómo es. ¿Cómo es su horario? What's your schedule like? ¿Ok? O por ejemplo, yo puedo preguntar cuando de repente me dicen, mira, ay, ¿tú conoces a fulanito? Y yo, no, ¿cómo es? Decimos nosotros, ¿y cómo es él? ¿Cómo es él? What's he like? What's he like? ¿Cómo es? What's he like? Or what's she like? ¿Ok? Entonces en este caso, what's your schedule like? Y ella dice, my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do you end? I mean, when do your class end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Now we have the second student. We got Joshua Burns. He's a website designer. And Mike le pregunta, what's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Well, I get up at 6:30 a.m. and I go for a run before breakfast. How do you go to work? Oh, I work at home. Ahora diríamos, I work from home, ¿verdad? I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? ¿Qué tan tarde trabajas? ¿O hasta qué tarde trabajas? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Then we have number 3, and her name is Maja Black, and she's a rock musician, right? And Mike asks, what's your schedule like? Maja says, I work at night, I go to work at 10 p.m., and I play until 3 a.m. Pobrecita, until 3 a.m. And what do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. Okay, imagínese la pobre cenando a las 3 de la madrugada. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Pobrecita, todo lo contrario, ¿verdad? She goes to bed at 5 in the morning. Okay, ¿hay alguna pregunta de vocabulario, chicos? Sí, teacher. Díganme. Este, no podría hacer la oración solo what's your schedule. Schedule. What's your schedule? Se lo voy a poner aquí en el chat para más o menos enseñarles cómo yo lo pronuncio, ¿ok? Schedule. Scheduled. Es una D y una L antes. Scheduled. What's your schedule like?
What's your schedule like? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Fíjate que yo le entendí a la compañera si se podría hacer la pregunta sin el like. Ah. What's your schedule? Algo así creo. Sí. O me equivoco, okay. ¿Verdad? That's correct. Excelente. Ay, no, María, disculpe. No la había entendido entonces. Vale. Sí, sí se puede. Pero cuando yo pregunto, what's your schedule? ¿Verdad? Yo estoy preguntando solo el horario. ¿Y el horario de qué? What's your schedule at work, por ejemplo? ¿Cuál es tu horario? What's your schedule at work? Ah, vale, vamos a ver rapidito, aunque sea un minutito. Para los que se puedan quedar, that's fine, no hay problema. Si se tiene que ir, pues yo lo entiendo. Pero si se van a quedar a ir así rapidito, excelente. Vale, la pregunta es, what's your schedule? What's your schedule? Ok, si yo solo pregunto eso, me van a preguntar cuál horario. Ok, what's your schedule at work? Ah, en el trabajo. Ah, yo puedo decir, por ejemplo, no, no es cierto, pero digamos, from 8 a.m. to 5 p.m. Ok, pero cuando yo hago la pregunta, what's your schedule like? Estoy pidiendo que me describan. ¿Ok? ¿Cómo? Exacto. Al agregarle el like, prácticamente estoy pidiendo una descripción de lo que yo hago en mi horario del día. What's your schedule like? Ajá. Entonces, al agregar el like, yo pregunto cómo. O sea, descríbame qué hace. ¿Qué es lo que han hecho cada una de las personas que han participado en esta conversación con Mike? No sé si contesto su pregunta, Mari. Sí, teacher, gracias. Bueno, ya saben, a la orden. ¿Alguien más? Gracias, Richard. Ya, ya sabes. Ajá, gracias, Ricardo, también, porque es el que le captó la idea más rápido. Thank you, ok. ¿So, alguien más, chicas? Nadie. Ok, vaya, chicos, entonces los dejo. Thank you very much for joining. Gracias por unirse y gracias por traer sus preguntas. Créanme que sus preguntas hacen todo más interesante, al menos para mí. I really like it. Así que thank you very much for joining. Cualquier cosita, pues ahí estoy a través del chat, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana, que mañana es la última sesión de la semana. Ahí les voy a estar compartiendo pues más material si encuentro, ¿verdad? Pero la mayor parte de los ejercicios que les he compartido, háganlo. Ya van a ver que les van a servir muchísimo. Así que thank you very much and I'll see you tomorrow, guys. Bye, bye. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Thank you for all. Ya saben, a la orden. Thank Cuídense, you. Chicos. Bye.